Bueno, claro. Cada año aprendemos cosas nuevas, tratando de hacerle este evento crecer. De verdad, no es fácil organizar un evento, más un evento internacional, agregando que tengo mis propios atletas de la academia compitiendo aquí. O sea que hay demasiado estrés. Obviamente quieren, yo quiero que todo sale bien para todos. Y no es nada fácil, pero contento por la oportunidad, los patrocinadores que me están apoyando cada año, aún más. Y espero, o sea que disfrutando Bayaguano, obviamente, porque es una pista y un ambiente preciosa, a la vez con ansiedad, esperando que podamos volver a la capital y tener un evento con más magnitud y se puede participar más público, más dominicanos subiendo cada año. Eso me llena de orgullo, ver los talentos subiendo en todos los eventos. Entonces, contento, feliz, de verdad, hasta ahora. Y ahora estamos apenas empezando el programa y espero que los resultados sigan saliendo positivos. Haciendo lo más posible para adaptar mi programa a la realidad del atleta dominicano y ellos más y más entregándose corazón y alma, muchachos de familias muy humildes, con hambre, con el deseo de echar para adelante y dar el 100% para subir los otros colores en alto y representar su país. Y yo, orgullo y agradecido que ellos han elegido la Academia Félix Sánchez que sea su guía y seguimos creciendo y mejorando y mi sueño es que yo puedo transformar a uno de estos muchachos en campeón olímpico, pueden vivir esa experiencia que yo podía vivir en mi carrera como deportivo. No, eso era mi deber, sentía ese deber, ese compromiso con mi país. Pero, o sea, lo que yo era motivación, ahora tengo que meter ese esfuerzo y conocimiento y poner mi granito de conocimiento para que los jóvenes puedan seguir echando para adelante y que el público sepa que hay más deportes que no sean baloncesto y pelota que son profesionales y pueden cambiar su vida económicamente y trayendo un evento internacional aquí para que no solamente los internacionales puedan venir para acá, los atletas dominicanos pueden competir en casa y los jóvenes de la grada pueden ver en carne y hueso, eso es superestrellas dominicanos competir en casa. Claro, INEFI ha sido un plan muy especial, porque cuando yo llegué aquí empecé arriba y después pronto me di cuenta que la base era el escolar, preparar el futuro para que puedan cuando un día llegan así a la academia o cualquier entrenador de alto rendimiento ya tienen la base y se puede echar para adelante. Y decidí agregar esa pieza al clásico Félix Sánchez para que esos mismos escolares puedan competir en una competencia a alto nivel. En segundo lugar, Juan del Santo de República Dominicana. Ver después, sentarse en la grada y ver después las estrellas dominicanas para que se motiven, para que cuando vuelven a su país, a sus pueblos, van a volver con más confianza, con más esperanza para inspirar más jóvenes, los jóvenes que ven a ellos positivo cuando un día quizá los escolares llegan a ser campeón U20, campeón panamericano U20, o sea que o mundial U20, o sea que representando su país es el escenario para que ellos puedan enfrentarse. Este año fue contra Puerto Rico. El año que viene, ojalá que vuelva Puerto Rico, agregamos Cuba o Jamaica, y para que esto siga creciendo y siga sirviendo como un vehículo para motivación para esos muchachos. Muy contento por esta actividad encabezada por Félix Sánchez, un clásico. El comité está apoyando esta actividad porque entendemos que es importante que este tipo de eventos se desarrollen a través del tiempo, permanezcan a través del tiempo y mucho más si es nuestra máxima figura olímpica, el doble medallista Félix Sánchez. Así que nos sentimos complacidos y orgullosos de este evento y viendo el nivel que tiene el evento, grandes atletas, varios países, muy importante para nosotros estar aquí. Mira, lo principal de este deporte es el desarrollo de primera instancia, el deporte escolar es básico en esta competencia, en este deporte, llevarlo a las escuelas, ver cómo dispone el gobierno
de algunas facilidades de infraestructura para las escuelas, para que ellos puedan desarrollar los primeros pasos de esta actividad. Sumamente importante, y ver que se puedan surgir figuras, no, sino al nivel de Félix, porque lograr una doble medalla olímpica, ojalá poder nosotros poderlo conseguir de nuevo, pero sí medallistas que de este deporte, que entendemos que estamos en el camino. Mary Lady está con su trayectoria brillante y ojalá podamos volver a lograr esa medalla y que ellos se dediquen a como se está dedicando Félix, a trabajar por el atletismo. Es muy importante para el país y para nuestro deporte. Yo tuve la oportunidad en el 2000-2003 de hacer las dos pistas, la de calentamiento y la de competencia, y he estado en contacto con el ministro para que esas dos instalaciones se rehabiliten como debe ser, con los máximos niveles. Yo le he comentado a él que en esta oportunidad tenemos atletas de nivel mundial y que esos atletas que nos están dando brillo, resaltando nuestra bandera, es importante que tengan una instalación de nivel 1, de nivel clase 1, como establecen las normas de la labor atlética. Así que yo he estado en contacto con él, entiendo que él está en esa disposición, y hoy en San Juan le pregunté con relación a la pista de San Juan y me dijo que iba a conversar con el presidente para con fines de conseguir más recursos para trabajar en las demás pistas del país. O sea, él está en esa disposición y nosotros colaboraremos como profesionales y trataremos de, con nuestras nuevas funciones, de cooperar y de ayudar en la medida de las posibilidades para que esas instalaciones sean de la mejor categoría y del mejor nivel. Bueno, yo entiendo que lo principal es que posiciona el país en materia de atletismo. Es un evento internacional, también es un evento clasificatorio para otros juegos. Y entiendo también que pone a Bayaguana en el ojo del mundo a nivel deportivo. Porque como tú bien dices, estas instalaciones no tienen nada que envidiarle a ninguna instalación del área. Y entiendo que este tipo de eventos hay que seguir replicándolo a nivel nacional. Veo el interés de la Federación de Atletismo por seguir incentivando el atletismo escolar, lo cual estamos apoyando. Así como también estamos apoyando este evento porque entendemos que es positivo, no solo para el deporte, sino para posicionar el país a nivel mundial, porque este evento se está transmitiendo en diferentes canales a nivel del mundo. Esa es la idea, y la idea, por eso tuve los acuerdos con las federaciones, porque queremos junto a ellas y al Comité Olímpico nosotros promover el deporte escolar. Y lo estamos haciendo con los atletas que fueron estelares, lo estamos haciendo con los atletas que están activos, con los atletas retirados, con el tema de las charlas, y empezar por la escuela, que yo entiendo que la pirámide olímpica comienza en la escuela, y después nosotros formamos a esos muchachos en la escuela y se lo entregamos al alto rendimiento. Bueno, yo pienso que le hemos puesto un sello, simplemente. No quiero yo competir con nadie que ha estado ahí. Hay un compromiso de hacer las cosas bien. Tenemos un buen grupo del cual tú eres parte. Y yo entiendo que es un tema de compromiso y de pasión por hacer las cosas bien. No creo que sea yo el antes y el después, ni mucho menos, sino una combinación de cosas que nos han arrojado cosas positivas hasta el momento, ya cuando vamos a cumplir 5 meses al frente de la institución. De manera humilde, yo creo que lo que tenemos que vincular a la gente, seguir compenetrándonos todos, porque yo entiendo que cuando tú haces las cosas en equipo, las cosas salen mejor. Bueno, el trabajo que está haciendo el señor Alberto Rodríguez es un trabajo excelente, que incluso yo hablé con él y él me estuvo diciendo todo lo que él iba a hacer o va a hacer en la escuela, en la parte deportiva, y de verdad que me sorprende y me alegra, ya que es como una esperanza que se está viendo o se está haciendo para la juventud escolar, para que los jóvenes se apoyen más al deporte y no se refugien en la calle. Creo que debieron de hacerlo antes. Yo recuerdo que en el 2018, cuando estaba en los centroamericanos, yo me decía a mí misma, aunque yo cogí el cuarto lugar, yo me decía a mí que Dios me estaba preparando el escenario, y hoy en día lo estoy viendo. Hoy está aquí el doctor Jaime David Fernández, está en el público ahí, disfrutando esto que me apasiona tanto. Ese es mi padre, él siempre me decía que me quería ver en 400 metros, y recuerdo que la primera carrera la hice en honor a él. Yo le diría a los jóvenes escolares que se mantengan en su estudio y que también se refugien en el deporte, que el deporte le abre muchos caminos a ellos y a su familia. Creo que el Félix Sánchez ya se ha convertido en una competencia fundamental del atletismo dominicano, muy importante para dar inicio a las temporadas de pista al aire libre de la federación. Y el evento siempre se ha dado bueno. Hoy estamos viendo
lo colorido del evento, los atletas que están incluyendo en el evento, y creo que va a ser una buena inclusión. Gracias al aporte que Alberto ha dado a INEFI en esta nueva visión de los deportes incluidos en las escuelas. Creo que es un paso de avance para el desarrollo de todos los jóvenes y de las federaciones al final, ¿no? Como deporte inclusivo. Creo que es muy importante empezar los desarrollos de los deportes por edades tempranas, de educación, y pueden llegar con mucho más comodidad y más niveles a los equipos nacionales los muchachos. Creo que es muy bueno lo que se está haciendo en estos momentos.